Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa donde la realidad y la ficción hacen fricción. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que miré y los invito a que se queden con nosotros en esta velada un poco escalofriante, pero con mucho ritmo. Y es que hoy platicaremos con la directora y con la protagonista de Huesera, película de horror mexicana que ha tenido varios reconocimientos internacionales y que además está nominada nomás a 17 Arieles, entre ellos el de mejor directora y el de mejor actriz. Por eso esta noche charlaremos con la cineasta Michelle Garza. ¡Wii! Y también con la actriz y protagonista de Huesera, Natalia Solián. ¡Wii! Y bueno, en la música tendremos los sonidos de un alebrije electrónico con cuerpo de caballo y cabeza de bocina. ¡Centaurus! ¡Tenemos un problema, Fer! ¿Qué pasó? ¡Es el gansito, Fer! ¿Pues qué tiene? Pues, ¿qué le pasa? Sí, lo veo medio... ¡Medio extraño! ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? ¡No, chispa! ¿Qué comió? ¡Me haber caído mal! ¡Es horrible! ¿Qué le pasa? ¿Algo sabe? ¡Es peligroso! ¡Me lo voy a llevar! ¡Llévalo a la enfermería! ¡Profesional! Bueno, no hay enfermería aquí, pero llévatelo. ¡No manches! Bueno, le vamos a preguntar al rato a nuestras invitadas si ellas saben algo de cómo curar la posesión satánica de un ganso. Pero bueno, también saludo al trío que navega muy alegreto entre sostenidos y bemoles. Ellos son los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Muy contentos, Fer, porque Normita finalmente se convirtió en Huesera. No manches, ¿Huesera como la de la película o cómo? No, Fer, Javiolín no se refiere a ese tipo de huesera. Bueno, pero entonces, ¿a qué tipo de huesera? Ya no entiendo nada. Finalmente la convencimos de que nos acompañe a tocar a las bodas, a los bautizos, a los velorios. Ahí está el verdadero hueso. ¿A dónde está el hueso? Pues sí, ahí todos los músicos lo sabemos. Ahí está. Bueno, amigos, pues me alegra que por fin Normita dio su bracito a torcer. Mira, está risa y risa la Normita. Está feliz. Está feliz, está feliz. Está feliz. Y bueno, amigos, llegó el momento de presentar a una banda libre de tendencias que mezcla épocas y sonidos en una paleta electrónica. Con ustedes, ¡Centaurus! Love.
Dame una razón para no soñar contigo. Si tú caigo, decide el ir. Solo una vez hasta dame bailar ya contigo. Sentir su ritmo, enloquecido. Dame una razón para no soñar contigo. Si tú caigo. Bienvenidos a Me Canso Ganso, mi querido Damián Gálvez, qué gusto. Daniel, ¿qué Alan, DJ Rayo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Cuéntanos. Bien, bien, aquí desveladones. No, no te creas. Como siempre. Como siempre. No, bien contentos de estar aquí en Me Canso Ganso, ya afinando detalles para nuestra gira en España, que ya es la otra semana. Está buenísimo, pero además con canciones nuevas que supongo que serán parte ya del nuevo disco de Centaurus. Cuéntanos un poquito de eso. Exactamente, bueno, sí, estas rolas que estamos presentando, un par de ellas aquí en tu programa, son parte de nuestro nuevo disco que estamos esperando que salga el segundo semestre de este año. Y pues nada, ya sabes, con nuevos bríos después de la pandemia, etcétera. Acabamos de tener un par de shows también, uno en Puebla y otro aquí en Ciudad de México, muy chidos. Y pues nada, con regresando nuevos bríos. Con todo, sí, regresando sí, con sí, todo. Sí. Oye, y cuéntenos de esta gira en España. Ya sé que van a tener una presentación en Madrid, van a hacer algunos festivales. A ver, cuéntanos, mi querido Rayo. Sí, sí, sí. Vamos a estar, sobre todo por el norte, vamos a Galicia, a un festival increíble que se llama Portamérica. En donde también es la onda culinaria, entonces como que la música y los chefs, ¿no? Entonces ahí te cuento luego. Y también vamos a Zaragoza, a un festival que se llama Slap Festival, que también junto con más colegas mexicanos que se van a montar por allá, entonces vamos como bien acompañados. Y empezamos en Bilbao, en un super festival que se llama BBK, que dura tres años, ¿eh? No tanto, pues, dura tres días, pero como que se adueñan de la ciudad, de esta ciudad hermosa, Bilbao, y tocan en el centro, y luego, es en el centro de la ciudad, en la placita. Uy, es como un lugar, como un festival que ya lleva varios años y estamos muy emocionados de ir para allá a presentar nuestras rolotas. No, pues seguramente les va a ir increíble porque pues además es un sonido muy, ahora se diría, muy ecléctico, es decir, ecléctico, muy sin prejuicios. O sea. Cuéntanos un poquito, Daniel, de cómo, desde dónde parten para componer, porque hay tantos ritmos involucrados, tantos pues géneros metidos en la música que hacen. ¿Desde dónde comienza a surgir una canción? Pues varía, varía, como que a veces partimos de alguna canción que trae ya, alguien, alguna maqueta, a veces componemos haciendo jamming, o sea, improvisando. Palomeando tal cual. Ajá, a veces, no sé, tratamos de también como cambiar esa dinámica para tener resultados diferentes también.
Y luego es curioso, porque la parte electrónica, a veces uno tiene el prejuicio de que lo electrónico como que puede ser frío, ¿no? Puede ser así, como que no se involucra el humano. Y aquí es un sonido electrónico muy cálido, o sea, que se integra a todas estas rítmicas, a estos afrobeats ahí que de repente escuchamos. Cuéntanos un poco cómo se da esa, sí, pues, esa entrada. Un poco la idea es que sea como un árbitro que solo te enteras que estaba ahí hasta que se equivocan, ¿no? Exacto. Entonces la idea es que se integre como un instrumento más, que no sea, que no limite la expresión y que sea como estas palabras clichés que están, pero orgánico, ¿no? Que tenga un poco, que se integre más como si fuera percusión en vivo. Y bueno, justo se complementa muy bien con lo que hace Rayo y cómo tocamos alrededor de ciertas influencias que todos los cuatro tenemos. Entonces, pues no va a sonar electrónico, va a sonar como un poco a las influencias de podemos los cuatro. Podemos agregarle la palabra ecléctico y orgánico. Ecléctico y orgánico. Orgánico. Sin gluten, Adrián. Y sin gluten. Sin gluten. No, pero con mucha energía, con mucha fuerza. Eso sí. Y la verdad es que siempre se agradece. Ya sabemos cómo se va a llamar este nuevo disco. Ya no. Es el tercero, ¿verdad? De Centauros. Sí. Bueno, no sabemos el título, estamos, ajá, ahí deliberando. Todavía tenemos muchas rolas en el tintero que, ya sabes, escoger, etcétera. Pero, pues, sí, es nuestro tercer disco. Hemos soltado, digamos, rolas por singles, por sencillos. Sí. Sacamos un par de EPs, hasta tenemos una versión de lo-fi por ahí. Búsquenla, está muy chida. Y pues nada, en esas andamos, mi querido Fer. Divirtiéndose con la música, sí. Debe ser. Yo cada que los veo, la verdad, me da como hasta envidia de la buena, de decir qué padre, pues este trabajo sonoro que hay. Uno como cantautor, pues ahí con su guitarrita hace sus rolas, pero ustedes, el desarrollo que tienen de la música y cómo va llegando a diversos, pues tocando diferentes fibras, ¿no? De repente empiezas a mover la patita, pero de repente ya estás viajándote acá, ya te explotó la tacha, güey, ya dices, qué pedo, qué está pasando. Ulala. Así que bueno, pues increíble. Sí. Vamos a escuchar más música de ustedes esta noche aquí en Me Canso Ganso, así que, señora, dele un codazo a todos los que tengan en casa para que vengan a ver este grupo increíble que es Centauros. Suerte en esta gira que van a tener. Muchas allá gracias. En la madre patria. Hostia. Ahí aprovechan para que, pues ya, que se arregle el pedo de la conquista y exacto, a ver qué se logra a ustedes como embajadores mexicanos por allá. Muchas gracias, Centauros, muchas gracias. Gracias. Y quédense aquí en Me Canso Ganso, que tenemos mucho más esta noche. Yeah. ¡Bravo! Ay, Gansilio, cuánto te quiero. Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Lorena Gallo. En el loco verano de 1993, un hecho acaparó las portadas de periódicos y los titulares de los canales de noticias de la ciudad de Manassas, en Virginia, Estados Unidos. Harta de la violencia física y psicológica de su marido, una joven ama de casa había decidido acercársele con cuchillo en mano mientras él dormía a causa de su borrachera. El filo de la hoja hizo contacto con la piel y en un 2x3 le cercenó el nepe. Lorena Gallo era una joven manicurista ecuatoriana quien, siendo adolescente, conoció a John Wayne Bobbitt, un marín de 21 años. Ambos se vieron, se flecharon, se preguntaron que si esto es el amor, que si esto es el amor, y se casaron. No pasó mucho tiempo después de la boda cuando John Wayne comenzó a violentar a Lorena. Y así se mantuvieron las cosas los siguientes e infernales 4 años de matrimonio. Decidida a poner fin a esta situación, el 21 de junio de 1993, Lorena acudió al departamento de policía para denunciar a su esposo. Pero algún eficiente agente tomó nota en su máquina de escribir invisible y no se hizo absolutamente nada. 2 días después, John Wayne Bobbitt atacó a Lorena Gallo por última vez. Esa fue la noche en la que la joven aprovechó la inconsciencia etílica de su marido para castrarlo. Sorprendida por lo que acababa de hacer, Lorena Gallo salió con el pedazo de su esposo en la mano, encendió el auto y manejó sin rumbo hasta que decidió tirar la porción de carne desde la ventana del auto hacia la maleza de la carretera y llamar a la policía. Los medios de comunicación hablaron poco de la violencia contra Lorena.
En cambio, pusieron especial atención en estimular el miedo a que una ama de casa decidiera, en un momento de quiebre mental, cercenar a su marido. También destacaron los detalles morbosos, como que la policía recogió el pedazo en una cajita para hot dogs y lo metió en una hielera para que los cirujanos pudieran reimplantarlo. De este hecho se hicieron parodias, camisetas conmemorativas, en fin, respuestas jocosas que también evadían el maltrato doméstico. John Wayne se subió a este tren y creó una banda musical llamada Las Partes Cortadas. Además, tuvo una fugaz carrera en la industria del porno sin que ninguna de ambas cosas le redituara económicamente. Por su parte, después de pasar más de un mes en evaluación psiquiátrica, Loren obtuvo su libertad, rechazó la oferta de Playboy de posar en la revista, no lucró con su historia ni aceptó revivir los acontecimientos en entrevistas. Siguió su vida como estilista, se casó e hizo una tranquila carrera en los bienes raíces. No fue sino hasta casi 30 años después que participó en un documental donde reflexionó sobre la impartición de justicia y la invisibilización de la violencia de género, en una época donde su reacción fue tomada como el chiste de ocasión y no como la consecuencia de años de abuso. Grandes pensamientos. El amor era un huésped. La soledad, siempre el compañero. Julia Prilutsky. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es momento de recibir a dos mujeres que están revolucionando el cine de horror a través de la mirada feminista. Le damos la bienvenida a la cineasta y directora de Huesera, Michelle Garza, y a la actriz y protagonista de este filme, Natalia Solián. ¡Wii! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Bienvenida, por favor. Gracias. Tomen asiento. ¡Uy! Hola. ¿Cómo estás? Bien, pasen, pasen, por favor. Siéntense. Bienvenidas. Bienvenidas aquí a nuestra cabina de radio. Muchas gracias. Que ahora se vuelve. Perucho, saluda, por favor. Si está muy encimoso, me dices, por favor, Natalia. Oigan, pues bienvenidas. Tenía muchísimas ganas de que estuvieran aquí porque tuve la oportunidad. Perucho. Ya se enamoró. Ya se enamoró. Tuve la oportunidad de ver Huesera en los cines. Y me pareció una experiencia realmente increíble como público. Y luego darme cuenta de todos los premios que se han ganado y ahora las 17 nominaciones al Ariel, pues es una cosa ya que yo creo, Michelle, que ni tú ni Natalia se lo imaginaban cuando no. Empezaron este proyecto. Cuéntanos un poquito del génesis del proyecto de Huesera y cómo es que llegamos a este punto. Claro. Pues la verdad es que sí viene de muy atrás y fui aprendiendo eso en el proceso, ¿no? De la ópera prima, que hay que tener mucha paciencia, que es un trayecto largo, pero sí fue más o menos desde el 2016 que tuve la idea. Yo llevaba ya un rato haciendo cortometrajes, todos de género. Estudié en el CCC y luego tuve la fortuna a través de una beca Chevening de irme a una maestría a Londres. Y ya desde allá estaba yo con la idea de ya hacer un largometraje y empezó a surgir Huesera, ¿no? Después del proceso de pérdida de mi madre y de reflexión al respecto de, sobre todo de una de mis abuelas, surgió la idea y empecé con un tratamiento y ya después tuve la fortuna de conocer a mi co-guionista Abia Castillo y empezamos a escribir desde 2017, aplicamos a muchísimos fondos, muchos laboratorios, muchas negativas, muchas otras sí nos aceptaron. Entonces así fue un proceso muy orgánico, pero el proyecto pues me apasionaba lo suficiente como para seguir enamorada de él durante muchos años, ¿no? Y lo reescribimos 13 veces. Wow. Y luego se atravesó la pandemia, lo que empujó el rodaje también un par de veces, pero bueno, fue un proceso muy largo. No, se nota y se disfruta mucho porque sí, es un increíble guión, pero además un gran trabajo de fotografía, de edición y bueno, la actuación de todo el equipo, pero en tu caso, Natalia, me parece extraordinaria porque
Es una película de horror desde una visión femenina. Y la mujer en el cine de horror tiene toda una historia muy, muy horrorífica realmente. Y en este caso hay un tratamiento distinto, también desde el cuerpo, ¿no? Desde el cuerpo femenino y desde esta idea que en México es tan potente, que es la maternidad, que siempre tiene que ser dulce, buena, santa, vigilada por la santidad. Y que tú le das una lectura tremenda, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de encontrarte con este guión y con Michelle y trabajar en Huesera? Pues cuando llegó el guión a mis manos, yo... Es muy fuerte porque yo creo que la energía siempre nos pone en un lugar como saludable, ¿no? O sea, como que nuestra propia energía eventualmente nos llevará a un lugar del que necesitamos extraer algo. Y yo en el momento de vida en el que me llegó el guión de Huesera estaba entendiendo muchas cosas de mi maternidad como... pues como posturas, sí, muy básicas de lo que yo quería construir de mi maternidad. En ese entonces, Juliana, mi hija, tenía 3 años. Y evidentemente, pues, toda esa primera etapa como de los hijos, lactancia y todas las necesidades básicas como de un ser humano modifican mucho como la psique específicamente de la mujer, y creo que eso es algo que culturalmente no hemos terminado por asumir muy bien. Entonces, entre que no hay mucha información, hay mucho tabú para hablar al respecto, claro. Y hay como, sí, como hasta incluso una educación muy que parte de la religiosidad cristiana católica, como de la culpa. Para mí encontrar el guión de Michelle sí fue abrirle la puerta a poder hablar de muchas cosas y evidentemente explorar muchas sensaciones que no tienen que ver quizá con mi cotidiano, pero sí que extrapolaban muchas de las cosas que yo sentía y que realmente así podía como dimensionar y entender de otra forma, que eso es lo maravilloso del arte a veces, ¿no? Que te pone en esa dimensión. Entonces, sí, encontrarme con ese guión en ese preciso momento, pues sí, fue como un llamado de energía muy... Pues, no sé, yo le pongo de mi cuerpo, pero hay quien crea en la magia y diga, fue muy mágico, pero hay quien... En fin. Pues tiene su magia la película, no precisamente una magia negra, pero sí, vaya que tiene y provoca cosas en el espectador. Además, bueno, el tema de la maternidad, Michelle, porque hace unos cuantos programas tuvimos aquí a Mónica Mayer, la actriz, artista visual, que hizo hace muchos años, varias décadas, con Maris Bustamante, este colectivo de Polvo de Gallina Negra, que justo ellas, su proyecto artístico era embarazarse, ¿no? Como si fueras a pedir una beca del Fonca para embarazarte. Y jugaron mucho con esa idea desde el humor, pero a la vez confrontando pues, este tabú de la maternidad intocable. En tu caso creo que pues, es una continuación como de esa reinterpretación de la maternidad y de qué significa, qué deberíamos preguntarnos ante ella. La primera escena de la película... pues es brutal, ¿no? Aparece el gran tótem de la maternidad en México, que es la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo fue para ti también meterte, ya nos contó un poco Natalia desde su experiencia también, desde la tuya, cómo fue meterte en ese gran concepto para México, que es la maternidad como algo que está allá en el cielo intocable? Claro, pues empezó desde lo más personal, la verdad. O sea, siento que siendo... pues directora de cine en mis 30s, ¿no? Claro que llegan esas preguntas, ¿no? De qué rumbo de vida quiero, porque pues sí hay como una idea instalada de que hay un camino a la felicidad, ¿no? Hay una idea de felicidad que está atada a un concepto de familia nuclear, ¿no? Y cuando te imaginas otras posibilidades te da terror, ¿no? Y hay muchos miedos también instalados, ¿no? De lo que pasa si no sigues ese rumbo, ¿no? Entonces, claro que esos son temas que no son conceptos, o sea, te atacan en la noche con sudor frío y ataques de pánico, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Tomar ese tipo de decisión. Y a la par, yo había perdido a mi madre y eso me llevó a pasar por un proceso de pensarla como un ser entero y completo, porque muchas veces vemos a nuestras madres como solo nuestras madres, desde una perspectiva unilateral, y eso aniquila grandes aspectos de sus vidas y de sus psiques. Hay mucho silencio, muchísimo que callan. Y para mí descubrir a mi madre post-mortem también fue doloroso, ¿no? Porque hubo tanto de ella que me hubiera encantado saber en vida, ¿no? Y eso es un proceso duro que luego parece básico, pero no llevamos a cabo. Y luego de ahí empecé a descubrir una figura de mi familia que tomó una decisión familiar
muy similar a la de Valeria y justamente me parecía muy, muy peculiar que cómo yo había crecido con un concepto de maldad por la decisión que ella había tomado, ¿no? Yo no sabía nada de ella más que una sola decisión que definió lo que yo tenía de concepto de esa persona, ¿no? Y eso dije, bueno, a ver, yo me dedico al cine, a la narrativa, lo que hace la narrativa es que complejiza un concepto, ¿no? Como que realmente te mete en la piel de una temática, ¿no? Y en este caso tratar de entender o de empatizar con un personaje que toma una decisión como tan condenada, ¿no? Como tan que podría denominarse hasta maldita, sí, ¿no? Sí, en la sí. sociedad, porque justo va en contra de algo tan sagrado como la maternidad, pues era un reto, pero era un reto que dije, este reto vale la pena, y sobre todo dedicándome al cine de género y de horror, en donde la maternidad, como bien decías, ha sido tan abordada, ¿no? Desde una perspectiva casi que unilateral, ¿no? Hay como una sí. tendencia a creer películas que son de mis favoritas, pero que hay una cosa casi que el instinto maternal está atado a cada mujer y eso es lo que al final de cuentas, no importa qué tan fuerte y inteligente sea un personaje femenino, siempre va a ganar el instinto maternal, ¿no? Claro. Yo quería retar ese concepto porque para mí realmente es una construcción social y de ahí dije, esto está ideal para abordar dentro de una peli de género, que era en lo que me estaba especializando. Entonces, como ves, partió desde lo muy personal, pero también desde una investigación profesional que ya llevaba pues casi una década, ¿no? Con mis cortometrajes, ¿no? Y que mucho tenía que ver con la perspectiva de género, cómo poner la cámara en el cuerpo femenino y cómo se ha puesto la cámara históricamente en el cuerpo femenino claro. en el cine de horror, ¿no? No, y vaya que eso. Lo piensas porque, por ejemplo, viendo la película, no puede uno dejar de pensar en El bebé de Rosemary, en Mother, ¿no? En varias películas que tienen este tema, pero efectivamente tú le das un giro a este deseo per se de la mamá de tener al bebé, de amarlo desde que está en el vientre, de todo eso, o sea, lo cuestionas y terminas viendo al monstruo en otro lado, o sea, como que el monstruo termina siendo como este sistema machista, heteropatriarcal, falocentrista, es decir, el monstruo es un poco esa opresión que ella siente, ¿no? Que siente que su casa es una cárcel y que siente que su propio cuerpo la desconoce a ella misma y creo que, bueno, pues es uno de los grandes aciertos, ¿no? ¿Cómo viviste tú también abordar un papel femenino en una película de horror donde el tratamiento es diferente? Como dice Michelle, la cámara se pone no solo físicamente en otro lado, o sea, partes de otro lugar para contar la historia. ¿Cómo lo viviste tú siendo la protagonista de esa historia? Pues la verdad es que creo que hay gran fortuna en que Michelle tenga tan clara la partitura. O sea, como yo venía mucho del mundo del teatro y del performance y de la danza, me topo con las audiovisuales ya mayor, ya entrando a mis 30, y esta es mi segunda película, por lo que no tengo como una experiencia de construcción, sino esta. Para mí Huesera es como el universo de descubrimiento de cómo se plantea el cine, tal cual. Y encontrarme con una mujer como Michelle, que tiene precisos todos los conceptos y el diseño, no nada más a nivel ficcional de lo que quiere ver o dramático, sino conceptual y cómo cada cosa tiene su correlato conceptual, uy, fue una maravilla. O sea, como que era muy fácil. O sea, creo que más bien vivimos ese diseño como un gran diálogo íntimo en las primeras semanas. Y después lo complejizamos agregándole supuestos, ¿no? De lo que creeríamos que pasaría si el personaje estuviera. Y básicamente descubrir que esa mirada es distinta sucedió hasta que vi la película, porque ya estando ahí sí fue como un juego tan de correspondernos en la pelota de yo creo que esto es así, yo te lo puedo rebotar con mi experiencia acá, pero entonces tendríamos que subir este escalón de nivel. O sea, casi que fuimos cavando juntas y eso es algo que ahora entiendo es particular y es especial, porque no todos los procesos tienen el tiempo o tienen incluso la capacidad humana de llegar hasta allá. Entonces, sí, fue una sorpresa, como un... Es mi noviciado así de ensueño. Oh, qué gran debut y qué gran ópera prima. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música, si les parece, y seguimos platicando. Vamos con esta banda que en julio, como ya nos contaron, realizará su segunda gira por los mejores festivales de España. ¡Un aplauso para Centaurus!
noche precioso. Abrázame y cuéntame tu verdad. Sombra hermosa, desnúdate. Santuario de la risa. Usted vaya por un tequilita para el susto y otro tequilita para mí, que también estoy asustado. Germán Valdés, Tintán. Fondo de poesía económica. Si llega el fin del mundo, de Ben Clark. Si llega el fin del mundo y tú te has ido al gym porque hoy es viernes y has dicho que no importa, que a ti nada te va a impedir correr 7 kilómetros antes de que reviente el universo. Si llega el fin del mundo y me sorprende aquí, en el escritorio, pensando en ti
corriendo hacia el final de los tiempos, quiero dejar escrito aquí y ahora que me parece bien, que no concibo un final más espléndido y más puro. Los atascos de un viernes por la tarde, los compromisos rotos de otro sábado, todas las cosas breves empujadas de pronto hacia una huida, y mientras tanto tú corriendo y preguntándote si iré a buscarte después, y mientras tanto yo pensando en recogerte a la salida, duchada y expectante, para irnos a cenar como si no importara a ese bar de las tapas al que vamos los viernes cuando sales del gimnasio. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos charlando con la cineasta Michelle Garza y con la actriz Natalia Solián de la película Huesera, que si no han visto, por favor, no se la pierdan porque es una joya verdadera, más allá de todos estos premios y reconocimientos que dicen mucho, por supuesto, pero nada dice más que el éxito en los cines, Michelle, que la verdad fuimos muchísimas personas a verla, sí. Y disfrutamos mucho la película. ¿Qué se siente eso? Pues la verdad es que, como bien decías hace rato, cuando la hicimos, no nos imaginábamos todo esto, ¿no? Siempre la película fue pensada y la desarrollamos de una manera bastante artesanal y en chiquito y entre una comunidad como bastante amistosa y como que fuimos granito a granito. Entonces, como que esa exhibición que al final de cuentas tuvimos masiva, ¿no? Porque sí salimos en 1,000 pantallas, fue una gran sorpresa. O sea, fue así la cereza del pastel que al final de cuentas sí... Pues es lo más importante, ¿no? Que la gente la fue a ver a la pantalla grande. O sea, fueron, me parece, más de 700,000 espectadores. No, bueno. Lo que sí es muy difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender. Y claro que viene con mucha exposición, porque pues tú, es algo que hiciste con tu grupo de amigas durante tanto tiempo, claro. Chiquito, y de pronto sale de esa forma. Yo la verdad que estuve en circuito de género antes, con mis cortos, pues yo también, yo decía, mira, si la película va al circuito de género, ¿no? De festivales de horror, para mí eso era suficiente, ¿no? Porque amo a la comunidad de género y me parecía como un circuito de exhibición maravilloso. Pero luego entendí lo potente que es no encasillarte, ¿no? Solamente en un género, y sobre todo porque la película también pretendía romper ciertas reglas, ¿no? Del género. Entonces, es magnífico llegar a tantos espectadores. Nos dimos cuenta, Natalia y yo, en una función que tuvimos en Los Ángeles, que tenemos un público de mujeres como mayores de 45, casi como que en sus 50, como que estaba en una sala con bastantes espectadoras de esas edades que aman la película y como que hasta la agradecen, como mujeres que son madres y así, que es hermoso ver que hay audiencias que rompen con el estereotipo de lo que se supone que es una audiencia de una película de horror, ¿no? Entonces, ha sido magnífico, la verdad, estoy muy, muy agradecida. Claro, bueno, los fans del género agradecemos siempre una película bien hecha que nos lleve así a agarrarnos de la butaca, pero creo que es una película que va más allá del género y que se puede presentar en diversos foros. Yo quisiera saber, Natalia, en tu caso, ¿cuál fue el momento más difícil de la filmación? Que seguramente fue un momento compartido con la directora, pero porque no es un papel sencillo y hay momentos verdaderamente tremendos que aunque sea ficción y aunque estés tú en papel, hijo, debe haber sido muy complicado. Sí, creo que la película tenía tres retos grandes, ¿no? Uno era como sobrevivir el rodaje empleando la misma cantidad de energía del inicio uno al final, que es algo muy loco porque en el cine obviamente pues no filmamos en continuidad, o sea, como que vamos del medio al final, al principio, o sea, como que mi gran miedo era como empezar con una cantidad excelente de energía y luego terminar así ya en las últimas. Entonces, como que eso fue un tema, ¿no? Cómo ir administrándonos. El otro reto grande, pues obviamente era poder tener como la capacidad de entrar cada vez. O sea, sí es... Yo sí creo que el cuerpo de... Pues de cualquiera, o sea, es algo muy biológico, pero el cuerpo de alguien que se entrena para actuar poco a poco va generando barreras que te defienden a ti mismo de la idea, ¿no? Como que al principio la sugestión funciona muy bien y tienes que estar como en ese loop, pero ya después del tercer día de estar en ese maravilloso loop, el cuerpo mismo empieza a decir, oye, esta química que me estás dando
no nos está cayendo bien, votémonos a otro estado. Entonces, mantenerlo también es... Pues hay que encontrarle ahí también el punto. Y luego lo otro, que era algo que a mí me sorprendía gratamente, porque la verdad es que hasta ahora nos da risa, es que, o sea, como que teníamos tan diseccionadas las escenas de conflicto, obviamente, o sea, sabíamos también qué estaba llevando al personaje ahí, como teníamos tan claro qué queríamos decir con esas escenas, que las escenas en donde la veíamos en su mayor relajación y cotidianidad completa, o sea, como sus estados más simples, de pronto eran los más complicados. O sea, creo que esos momentos en donde, no sé, teníamos como escenas de amor con Dosal, que es uh-huh. Raúl en la película, o cuando la veíamos como muy tranqui, mirando por la ventana. O sea, como esas cosas eran como los momentos más complicados en los que no sabíamos dónde ponerla. O sea, era como... O sea, no queríamos justificarle este gran conflicto que el personaje va cargando con un desajuste en el cotidiano. O sea, no es una chica confundida sexualmente, no es una chica que atraviesa por un estado de depresión, no había que ponerle ningún acento de más a esas características porque nos botaba inmediatamente a otro lugar, ¿no? Para el personaje. Es como que ese fue el gran reto. ¿Coincides en esa dificultad? Pues sí, luego esas escenas como más luminosas, es chistoso, ¿no? Pero como que yo siempre sentía que faltaba algo, ¿no? Porque igual porque yo claro. tengo una tendencia más a las atmósferas oscuras o como ¿sí? de género, ¿no? Pero la verdad es que quedaron muy bien. O sea, yo luego lo veía ya el material sí. y había escenas que yo tiraba 9 tomas, ¿no? Porque estaba un poco insegura de que sentíamos que algo faltaba. Ahí, y lo veíamos y decíamos, bueno, no, funcionaban todas. O sea, y es que es eso, la importancia de entender que en este tipo de narrativas también se necesitan de esos respiros, ¿no? Claro. Y a mí la verdad que, y eso cada vez más, me encanta el humor negro, me encanta meter como esos contrastes de tono en películas de género también. Y creo que en Wes era como que se logró y es algo que, pues, que me encantó comprobar, ¿no? Que funcionó. Sí, sí claro, porque mientras sí. mejor manejas ese contraste o ese estado de paz del personaje, pues se detona mejor, digamos, la otra parte. Porque además, Michelle, tú, el tipo de horror que te gusta desde tus cortometrajes de Isósceles y la furia de... ¿Cómo se llama? La ira. La rabia de Clara. La rabia de Clara, que hay como ya una temática que se va desarrollando y que en Wesera ya explota. Pero que tiene que ver con el horror de lo que uno, el horror psicológico, ¿no? Por eso a mí, bueno, amo el cine de Ari Aster y cosas así que realmente se meten en tu cabeza y te hacen como espectador atemorizarte de lo que va a ser la protagonista, ¿no? Hay varios momentos que dices, no, por favor, no. Y ¿cómo te escuché hablar en alguna entrevista de esta película increíble de Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada, que pues justo es un pionera en el cine mexicano de manejar ese tipo de terror, que no es que te va a salir el monstruo, sino que el monstruo lo traes tú adentro, ¿no? Justamente, sí. Para mí es una de las mejores películas del cine mexicano, ¿no? Y creo que gran parte de lo que me encanta es que sí, que el elemento sobrenatural realmente solo reside en la psique y que el personaje más malévolo, entre comillas, realmente también tiene una afectación social, ¿no? Y familiar muy fuerte, ¿no? Que te hace de cierta forma entender su lado también, ¿no? Entonces, como que lo monstruoso tiene tonalidades, ¿no? Y que eso es algo que suena fácil, pero creo que es muy difícil de hacer, ¿no? Que como que realmente no acabas condenando a nadie, como que en la película, ¿no? Y a la vez pasan cosas terribles, además de la puesta en cámara que Taboada manejaba, o sea, es brutal. O sea, creo que eso es de lo que también más me inspiraba, ver como una obra así de maestra, ¿no? En el cine nacional, ¿no? Ya de hace décadas, como que sí era muy inspirador ver cómo había una puesta en cámara tan planeada y como tan acertada con el tema de la película y por supuesto que un cierre magnífico y... Increíble. ¿No? O sea, que logras, o sea, sobrepasar cualquier expectativa, ¿no? De lo que se está cocinando. Entonces, sí, es apasionante Taboada, con ganas de volver a ver todas sus películas, la verdad. Increíble. Y es difícil, ¿eh? Por ejemplo, Veneno para las Hadas no se puede ver tan fácilmente. Sí. La encontré en Facebook, pero bueno, búsquenla. El que busca encuentra. El que busca hay varias encuentra. Cosas. Y bueno, y de otros autores de cine de horror mexicano, López Moctezuma y varios experimentos que se han hecho ahí muy, muy interesantes. Ahora, yo pensaba viendo la película, porque además fue un proceso largo, como bien nos han contado,
pues, ¿qué demonios se sacaron ustedes haciendo la película? ¿Qué chamuco, qué monstruo sacaste de ti, Natalia? Y tú, Michelle, que tienes varios ahí también. ¿Cuáles exorcizaron? Asuma. Pues, o sea, yo creo que uno, o sea, para mí fue muy fuerte porque, ay, no sé, como toda esta idea como de culpa en la maternidad, la verdad es que yo sí debo aceptar que me perseguía un montón. Ni siquiera como una cosa de que yo sea la más cristiana o católica, sino que sí tenía una idea muy, no sé, como de esta feminidad que no puede fallar nunca. O sea, como una construcción de una mujer súper heroína que puede, contra viento y marea, ¿sabes? Como un poco, que no puede fallar. Que no puedes un día estar cansada y tirar la toalla. Y también, o sea, no sé, entender como un poco mis procesos. Creo que me regaló mucho eso el personaje. Como entender mis procesos y la autoviolencia que a veces infringimos contra nosotras mismas porque nos salimos de ese estereotipo como, que al mismo tiempo hemos exigido como hijas, o sea, todas queremos venir de esta mamá perfecta, que no falla, que nunca llora, que siempre está sonriendo, que no se enoja y que, ¿sabes? O sea, como que exigimos mucho. Entonces creo que entendí muchas cosas de mi madre, entendí muchas cosas de mí misma, como que también la manera en que me comparto ahora con Juliana tiene que ver con esa aspiración de decir, te doy permiso de ser hiperhumana porque yo lo soy. O sea, ¿sabes cómo? ¿Ves cómo lo formulo? O sea, como te doy permiso, o sea, accede, sí, sí, a esa humanidad viéndome a mí ser tan humana como, o sea, me voy a romper y voy a estar aquí, me voy a quebrar y tengo días horribles, pero también tengo días divertidísimos y montaña rusa. Creo que eso. Wow. Bueno, en tu caso, voy a esperar tu respuesta. Vamos a un musical, sí, para que se queden con la duda, y ahorita nos va a confesar Michelle qué demonios se sacó de encima. Pero antes de despedirnos, vamos con unos alquimistas que descubren nuevas aleaciones musicales en su laboratorio sonoro. ¡Centauros! ¡Bravo! María, María, mi vida.
chido bailan mis amigos de El Cacho Ganso. A todo dar. ¡Qué buen fiestón! Nosotros somos Centauros. Muchas gracias por habernos invitado. Desde México para el mundo. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en casita. Ojalá estén bailando ya. Con María y con Centauros. Gracias, gracias. Me canso más. Muchísimas gracias a Centauros por esta música increíble, por ponernos a bailar esta noche. Y, bueno, había una pregunta que se quedó pendiente, Michelle. ¿Qué demonios sacaste con todo este proceso? La verdad es que la película, uno cree que está haciendo solo una película y que es un trabajo, que por supuesto que es un trabajo, pero es tan emocional y hacer una ópera prima implica tanto esfuerzo en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí me transformó por completo, o sea, sí fue... Fui a muy buenas escuelas, sin duda, pero creo que fue la mejor escuela de cine que pude haber tenido y probablemente también como de la vida, ¿no? Y por el tema, la verdad es que sí logré hacer como un cierto tipo de catarsis con respecto a la figura de mi abuela, de mi madre y de mi camino de vida, ¿no? Como que hice las paces con esos miedos, ¿no? Como que creo que logré transformarlos y eso me enorgullece mucho, la verdad. Como que veo diferente mi historia familiar ahora. Y en lo profesional, pues la verdad es que sí aprendí mucho y entendí también lo importante que es tener confianza en una misma, ¿no? Y en el proceso que has llevado a cabo, en el trabajo que has hecho, ¿no? Que todo eso tiene un valor. Y también en la pasión por un proyecto en sí, ¿no? Y en contar con colaboradores magníficos que están igual de invertidos que tú, ¿no? En esa otra cosa que no es la, como los números ni como todo el chanchullo que hay alrededor del cine, que luego es muy agotador, pero en esa otra cosa que suena de locas, pero la verdad que sí es mágica y que estás en un proceso creativo interno en donde muy pocas personas por un momento ven algo, ¿no? Que parece que no existe. Eso es algo que sucedió en Huesera y estoy eternamente agradecida con mi equipo creativo por eso y como que ahora... Pues le dio un sentido todavía mayor a mi profesión. Entonces, también por ahí. Pues bendita locura que permite todo eso. Y qué maravilla. De veras, yo admiro mucho el trabajo que han hecho. ¡Ay! El caso del gatito requiere un ritual muy poderoso. ¿Cómo crees? ¿No se compone? No me digas. No, bueno, habrá que hacerle sacarle chamuco. A ver, Natalia, por favor. ¡Ayuda! Michelle. Aquí hay mezcal por si le quieres echar. Yo le paso el huevo, le paso el huevo. Dele. The power of gas compels you. Oh, ya me lo echaste a mí. ¡Perdóname! Bueno, ya se nos salió el chamuco a todos. Pero mira, ya está bien. Ya, sáquense los. No, quédense aquí, ya nos vamos. Gracias, Abby. Gracias, Gansito Poseído. Michelle Garza, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Para que vean que la vida real no es como en el cine, ¿eh? No es como en el cine. Natalia Solián, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya nos vamos, amigos. No sabíamos cómo iba a terminar esto, y menos así. Pero bueno, se hace lo que se puede. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Abby. Gracias, Gansito. Gracias a los músicos del Titanic. Gracias, Michelle. Gracias, Natalia. Gracias, Centauros. Adiós, amigos. Adiós. Gracias.